Segunda media hora del programa, ya estamos al aire, perdónenme, pero no podemos continuar conversando. Estaba muy interesante la charla, pero aquí hay un asunto que nos llama poderosamente la atención. Y yo me sigo preguntando, ok, nos hemos comido un poquito de nuestras reservas para seguir teniendo un poquito harto, ¿no? Ya, un hartito de nuestras reservas, que ha sido un poco para seguir manteniendo esa bonanza que nosotros necesitamos tener como todo ser humano. Nos hemos empezado a hacer préstamos. ¿Cuándo se detiene esto? ¿Cuándo hay que parar? ¿Qué sucederá entonces? ¿Estamos camino a lo que fue, por ejemplo, Argentina? Cuando Macri encontró las arcas casi... Claro, ese fue el error de Macri, no haber denunciado antes. Ajá. Porque ahora todos dicen, claro, a la Argentina le va mal por Macri. Claro. Pero la señora Cristinita les dejó esa economía, por eso ahora... 5 de noviembre del 2018, estamos dando estas cifras para que después no digan el próximo gobierno está manejando mal la economía. Claro. Nos están dejando una economía, pero con serios problemas. Devastada, sí. Y el tercer punto, ya dije, nos hemos comido las reservas. Nos hemos prestado de más. Nos estamos comiendo las reservas, nos estamos endeudando afuera y adentro. Y lo último es el tema de... el déficit fiscal. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos gastando más de lo que tenemos. O sea, de cada 100 bolivianos que se gasta, hay respaldo para más o menos unos 93 o 92 bolivianos. El resto estás gastando sin respaldo. O sea, tienes tres fuentes que están ingresando, decía, como estos grifos, ¿no? Que está ingresando a la economía. Hay dinero, la gente dice, ¿cómo que crisis? No están faltando a la verdad, estos exagerados. Pero es algo que no tiene respaldo. Te has endeudado, te estás comiendo las joyas de la abuela, tus recursos, tus ahorros. En algún momento vas a pagarlo. Y el gobierno dice, no, es una economía sólida, fuerte. Por eso yo siempre lo he desafiado al exministro Arce Catacora, para que debatamos estos temas. Una sola vez me ha aceptado, pero me ha llevado a Patria Nueva, con dos periodistas a su favor, un economista masista y él. O sea, yo hablaba 2 minutos y los otros hablaban 15 minutos. Ah, voy a invitarlo. Debate. Invítalo, sí, sería bueno. A ver, voy a invitarlo, Arce. Y para terminar, yo quisiera que estos datos me diga el gobierno que son falsos. ¿Tus fuentes son? Son del Banco, perdón, el Banco Nacional, el Banco Central de Bolivia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tú vas a tener un debate esta tarde con Arce Catacora, justamente. Así es, en el Paraninfo Universitario. En el Paraninfo Universitario. ¿Y de qué va a estar Arce Catacora? Va a estar el viceministro Durán, el Napoleón Pacheco, todos somos profesores de la universidad, y yo. Claro, ¿y sobre qué? Bueno, en realidad el tema como de discusión es el modelo del gobierno, el modelo económico, social, económico, productivo y comunitario del gobierno, ¿no? Ese es el tema. Tú en principio veías que inclusive habían utilizado algunas de tus fórmulas y estaba funcionando aquello. Yo recuerdo que aquí defendiste aquello. La bolivianización. Correcto. No, claro, sí. Yo pienso que es una buena medida y de alguna manera... Macri está tratando de ingresar con esto porque, por ejemplo, Macri ha puesto unos bonos en pesos argentinos tratando de frenar esta gran demanda por dólares. ¿Sí? Algo que en nuestro caso, digamos, sigue la demanda por dólares y si la podemos mantener es porque tenemos dólares. Y mientras esto ocurra, mantenemos la bolivianización. Pero de nuevo, la bolivianización está... en este momento, si quieres tú, sostiene en gran parte la economía, pero es algo así como una pirámide inversa. O sea, donde en la punta de la pirámide, no en la base. Sí, sí, sí. Es ahí donde se está equilibrando. Se equilibra. Apenas. Bueno, yo diría todavía bien, ¿no? Pero se equilibra. O sea, es un baile un poco misterioso. Y es por eso que es necesario el endeudamiento, para mantener esta pirámide, que es muy frágil la situación. Ahora, frágil quiere decir que vamos a salir como Humberto a decir, oh, ya aquí es el pánico. No, a ver, momentito. Hay cosas que se pueden hacer, sí, ahora se están haciendo. Ese es el otro problema. No creo que se estén haciendo de la manera que se deberían hacer. Por ejemplo, en este momento,
la parte productiva del modelo, no es precisamente la que mejor está impulsando, digamos, el rescate a nuestra economía. No, pues lastimosamente. ¿No? A ver, por ejemplo, fíjate, estamos apostándole a la termoeléctrica usando gas, ¿ok? Cuando la termoeléctrica en este momento no es la mejor manera de utilizar el gas, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque es demasiada presión sobre las pocas reservas que tenemos, o sea, no tenemos gran cantidad de reservas. Se puede decir son 10 trillones, sí, claro, en castellano serían 10 billones, sí, pero se habla en inglés, con todo lo que se refiere a hidrocarburos. Sí, en inglés, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la bolivianización se la puede defender, sí, pero mientras tú tengas la base productiva, ¿cómo para defenderla? ¿Y cuál es la base productiva? No puedes ir tú todavía pensando en que nos debemos basar en los próximos 25, 30 años, en la minería, en los hidrocarburos, porque claro, no van a aguantar. Uh-huh. Ahora, uno puede decir, bueno, el litio, ok, ya, podría ser como una etapa de transición, perfecto, pero ¿cuánto vamos a conseguir de litio? Se dice que hay una empresa alemana que está ya trabajando en este sentido y que vamos a poder producir, bueno, algunos productos semiterminados con el litio. Pero esa no es la forma de empujar un modelo que aguante cierto tiempo. Tenemos que ir a ver lo que hay en la biodiversidad de Bolivia. Cuando esto te digo con la biodiversidad, te estoy hablando de que tenemos una gran potencialidad en la agroindustria, claro, pero no la agroindustria de un solo producto que sea depredador, que es el caso de la soya y de la caña de azúcar, sino más bien productos que puede ser, qué sé yo, la castaña, que tiene ciertos problemas, ojalá que se las pueda controlar, pero bueno, la quinoa, el tarwi, el urucú, qué sé yo. Hay una cantidad impresionante de productos que pueden ser. ¿Y hay mercados? ¿Hay suficientes mercados para ello? Bueno, lo que ocurre es que estos son pequeños mercados, pero de alto poder adquisitivo. Porque a mí me sorprende y me duele ver que de nuevo los ganaderos están yendo a la China para también hacer una venta de carne, cuando sabemos perfectamente que la carne es terriblemente tóxica para el medio ambiente, que los gases y todo aquello, pero estamos apuntando a eso y no más bien al agro, como tú dices. Pero digamos, no importaría por el momento, ya, vendan toda la carne que quieran a la China, ya, listo. Pero ¿a qué precio, no? Bueno, Porque estás dañando, además, tú. Está bien, no, lo que te quiero decir, mientras tanto. Ya, mientras, o sea, generar tanto, esas alternativas, ya, dices mientras tú, ¿no tanto, es cierto? Mientras generamos otras formas de producción que están presentes. O sea, no es algo así como que vamos a tener que hacer una gran exploración para ver si tenemos todavía amaranto. Claro. No, pues, tenemos el amaranto, no es necesario exploración. Y se lo puede producir en grandes cantidades. Y el mundo en este momento lo que quiere es ser alimentado de forma más nutritiva, perfecto, más sana. Eso Bolivia puede ofrecer al mundo. Pero ¿lo estamos haciendo? No, lo estamos desgraciadamente haciendo. Mira, yo sabía que la gobernación ha hecho un proyecto fantástico de cientos de kilómetros de producción de quinoa, pero no sé qué estamos haciendo a nivel gobierno y eso lo lamentamos. A fin de año pasado yo les preguntaba a ustedes dos, sentados en mi misma mesa, allá, pero en el otro set, yo les preguntaba, ¿Bolivia goza de, la economía boliviana goza de buena salud? Y ustedes los dos me decían, sí. Sí, tú también me lo has dicho, lo tengo solamente porque no estábamos en una crisis, digamos, ¿no? ¿Ha cambiado tu percepción? No, no ha cambiado, sino que desde hace años que yo vengo diciendo, está aumentando peligrosamente el endeudamiento y cada mes que pasa aumenta eso. Y esto ya no lo digo yo desde hace una semana. Pero Adolfo, Alberto dice que en realidad debería ser natural porque eso es lo que te ayuda a equilibrar. Pero no, es que si nos va bien, ¿por qué te vas a endeudar? O sea, tiene que haber una concepción lógica. Si mi economía está bien, si yo tengo buenos ingresos, ¿por qué me voy a endeudar? Más bien cuando me va bien, yo tengo que pagar mis deudas. Eso hace cualquier padre y madre responsable. Entonces, o sea, te estás cargando además de intereses y de todo y de lo que todo conlleva eso, ¿no? Deberías pagarlo, ¿no? Entonces,
a este gobierno ha tenido la gran suerte que los anteriores, esos gobiernos neoliberales, les han dejado reservas de gas, les han dejado ductos construidos, les han dejado los pozos produciendo el gas ya saliendo. Ha llegado este gobierno y ¿qué ha hecho? Sacar ese gas y vender, vender. No ha descubierto un campo nuevo en estos 13 años. Por eso es la crítica. ¿Dónde están las nuevas industrias? Lo que no. Entonces, no ha, con tanta plata, no las hemos, la hemos despilfarrado, nos hemos endeudado y ahora estamos entrando en la fase que decía, va a llegar un momento en que esas deudas, la falta de reservas, nos van a poner en situación crítica. Ahora, si seguimos este ritmo, Verónica, de aquí a 3 años o 4, ya no hay reservas internacionales netas. Ya, pero Julio, a ver, yo te hago una pregunta, y una pregunta bien básica, como si fuese una niña de colegio. Mira, yo me acuerdo cuando don Gonzalo Sánchez de Lozada generó ese impuestazo que desencadenó todo esto que hemos vivido, ¿no es cierto? Cuando lo generó, él repetía, pero así recurrentemente, que Bolivia estaba en crisis, que éramos un país tan pobre, que teníamos que ajustarnos los cinturones, que tenía que venir ese impuestazo. Ese impuestazo desencadenó todo lo que se ha vivido, ¿no es cierto? Y entró un nuevo gobierno, que fue el gobierno de don Evo Morales, y son 11 años que estamos viviendo bien. Entonces me pregunto siempre, ¿de qué miseria, pobreza hablaba don Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Realmente éramos un país tan miserable? ¿Y por qué estamos viviendo 11 años en cierta bonanza o por lo menos en una estabilidad que todos nos sentimos tranquilos? ¿Producto de esto? O sea, ¿me estás diciendo que luego vamos a pagar? Tú has hablado, le diré a él, iré con él y luego voy contigo. Bueno, mira, lo que yo veo es que la estabilidad que tiene Bolivia es resultado de los 15 mil millones que se lograron de reservas. Y esos 15 mil millones de reservas son resultado de un periodo de auge que logró captar, lo que decía Julio, ductos, pozos, un mercado listo para comprar y ahí un precio y los de lujo. Precios increíbles. Ya. O sea, pero lo y que eso, decía Gonzalo Sánchez de Lozada, era verdad. O sea, realmente estábamos en una miseria en ese momento, pero a llegada de Evo, coincidentemente mejoraron los mercados. Coincidió, ¿sí? Y eso es la suerte. Precios y todo. Coincidió por suerte. Sí. Ahora, lo que te va a decir el gobierno es decir, pero no se olviden que vino la nacionalización. Bueno, y hay que considerarla. Y en ese sentido, la nacionalización hizo que muchos de estos recursos que ingresaron a Bolivia se quedaran para el gobierno boliviano. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno. Y se dieron bonos y todo, y generamos una percepción de bonanza. Claro, pero también no hay que negar otro aspecto. El mercado interno ha crecido. Claro. Ahora, ¿ha crecido así para quedarse como está? No lo creo. O sea, la miseria de la que hablaba Sánchez de Lozada, tranquilamente después de este auge, después de un tiempo, puede volver. Y ese es el gran peligro, el temor, que ¿no? se enfrenta y que habría que tratar de evitar. Ahora, ese es el olor a pánico el que hace referencia. Ese, sí, claro, solamente que el olor a pánico yo lo pondría un poquito más allá. Y bueno, que sí, hay un pequeño olorcito a quemado. ¿Eh? Ya. Pero el arroz no está pues como para no que se ha coma. Puesto negro no todavía. Se ha puesto negro todavía. Tal vez un poquito abajo sea. Ok, ya. Entonces, ahora sí entiendo. Y él agarra y pone así el olor. No, cálmate. Calmate, Humberto. Calmate. Porque ahora, sin duda, eso quiere decir que estamos, si no, vamos camino a la rodada, sí, claro, pero lo que pasa es que podíamos ir, depende de qué inclinación tiene va la rodada, correcto, ¿no es cierto? No es que nos entonces, vamos a descargar. Estamos bajando y la verdad que los grandes problemas no se los está frenando. Sí, es verdad. Entonces, al eso final, la pues vamos a tener las consecuencias, pueden ser 3 años, 4 años, 5 años, pero no hay algo que podamos decir, aquí está, con esto nos salvamos, con aquello era. Pero ¿y el litio y todas esas opciones? Bueno, no, pero de nuevo, el litio es posible que nos dé alguna cuestión aceptable, pero no es mañana, no es pasado, sino a largo plazo. Además de que hemos empezado a decir, ya viene el 17, no vino el 17, vino el 19, ya no es el 19, ahora es el 22, sí, claro, y recién con el litio se ha hecho, mira, todo ese tiempo se había perdido, ¿para qué? Para llegar a la conclusión que había que
aceptar nomás la relación, es decir, una inversión, es un joint venture con una empresa alemana. ¡Ah, caramba! Pero ¿y eso, por qué no hemos hecho antes, no? Y bueno, pero si era esa la fórmula del Goni. ¡Wow! Entonces, wow. Resulta que volvemos. Bueno, pero por favor, no, no, no nos tomen tanto el pelo, ¿no? Bueno, pero y, ahora... Y lo propio hubiera con el Mutún. El Mutún se dice, bueno, ya está, estamos haciendo una empresa y vamos a producir hierro y vamos a vender hierro para construcciones. Sí, claro, pero veamos, ¿no? Veamos la situación. Cuando estaba con la Jindal era joint venture, pero después fue la Jindal. Ahora no. Los hindúes y ahora, hacen... Y ahora se está comprando una fábrica llave en mano de los chinos, ¿no es cierto? Y nos van a entregar, aquí tienen ustedes su fábrica, se encargan del producto. Sí, claro. Y vamos a producir el hierro más caro, ¿no es cierto?, para construcción de toda América Latina y posiblemente del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, no. Como es producido en Bolivia, hay que proteger. Entonces, nos van a proteger con aranceles. Y ahí sí que vamos a ver cómo hasta el hierro va a entrar por contrabando. ¡Ay, caramba! Esas son las situaciones equivocaciones y las jugadas que ¿no? podríamos haber hecho algunas cosas distintas. Okay. Ahora, tú me puedes decir, bueno, pero esto se podía ya ver el año 2006. Yo pienso que no. Pero sí se podía ya empezar a ver a partir del 10, del 12, ¿no? Había cosas que sí se podían empezar a ver y particularmente en dos sectores que yo he insistido mucho, y hasta un tercero. Uno es este que te digo de la biodiversidad que Bolivia debería aprovechar, eso supone una investigación y esa investigación debería ser impulsada por el gobierno. El segundo sector es el sector turístico. Y el tercer sector tiene que ver con un manejo financiero mucho más sesudo de permitir, por ejemplo, ciertas inversiones en el extranjero con los recursos que manejan las AFPs para dar mayor rentabilidad. Para poder, claro, recuperar. Y esa, porque uno dice, ay, pero se va a salir la plata. Sí, claro, pero va a volver. Pero va a volver. Con mayor rentabilidad. Gordita, va a volver. Gordita. O, que sí, otra medida financiera. Tenemos nosotros una cantidad de oro impresionante, más de 40 toneladas, y que además ha ido subiendo estos últimos años. Yo digo, pero ¿para qué tanto oro? ¿No? Si el oro en realidad no sirve para nada. Lo mismo, hemos tenido una discusión en el almuerzo del día viernes en mi casa, y yo le decía a mi hermano, que es economista, yo le decía, pero a ver, explícame, ¿para qué el oro? Si viene una crisis de hambre, no nos vamos a comer el oro. Y él me explicaba que es una convención con social, ¿no es cierto?, de que igual que el billete, me dice, ese billete cuesta 200 bolivianos, pero en realidad el papelito no debe costar ni 20 centavos, pero tú lo haces como si fuera 200, es en realidad aquello, y de verdad nosotros pero estamos... Por eso te decía, el otro sector es el financiero. Con ese oro lo que hay que hacer de nuevo son inversiones que nos den mayor rédito que las inversiones que hacemos con las reservas. Porque nuestras reservas están invertidas afuera. Ah, ya. O sea, tú dices llevar afuera ese oro como inversión. No. El oro hay que venderlo cuando suba más de precio. Y ya está subiendo de precio. Está, sí, disparándose. Entonces, cuando vaya subiendo más, cuando llegue pero, a unos... A ver, ahí está una gran pregunta. ¿Por qué sigue subiendo si todo el mundo ya racionalmente sabe que ese oro no tiene ningún... Es un fetiche que todavía sigue en la cabeza de la gente y todavía le quiere el oro. Yo te aseguro que tú tienes un... Pero me lo ha regalado mi papá. Esto tiene más que un precio. No, pero en general la gente todavía le gusta tener el oro. Y los países. Mira, bueno, Canadá, los árabes que son Canadá los que ha vendido todo su oro. Oh, inteligente. O sea, ¿y por qué? En un momento, el siglo XIX, los años 70 del siglo XIX, varios países, pero Alemania era el que tenía una gran cantidad de plata de reserva, la vende, y nosotros nos aferramos a la plata y nos caímos con la plata hasta fin de plata, siglo, claro. Y un montón de plata. Lo que había que hacer era, vendir a los alemanes, entonces, no, hay que vender, no por sirve supuesto, la plata. Por supuesto, no quedarnos atrapados. ¿Qué debemos hacer como población? Porque nos ha explicado un poco lo que debe hacer el gobierno en sus inversiones y en todas esas posibilidades de reactivar una economía, de recuperarla o de mantenerla estable. ¿Qué tiene que hacer la población? ¿La población tiene que guardar dólares? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos los ciudadanos de a pie? A ver, los ciudadanos, yo coincido y me parece que explicó muy bien mi amigo y colega Alberto Bonadona de dónde viene la bonanza.
Y ojo, esa bonanza no solo se la sintió en Bolivia, en Chile, en Perú, en Argentina, en toda Sudamérica. Por Dios, Venezuela disfrutó de eso. Y a los compatriotas que nos ven, esa mentira que nos venden cada día, los únicos en el mundo, no fue un fenómeno regional. Toda la región, basta ver las publicaciones de la Comisión Económica para América Latina, cómo señala, cómo este boom de las materias primas ha hecho que todos los países crezcan. O sea, no hemos sido solo nosotros. Pero por eso no. te pregunto, entonces, ¿qué hace el ciudadano de a pie? Al ciudadano no va a sentir nada, desde mi punto de vista, hasta febrero, marzo del 2020. No va a pasar nada en el país. ¿Y por qué? Porque se viene el próximo año elecciones. Y otra vez una bonanza. Es una bonanza. Ya ha empezado aguinaldo, no sé qué más. Tal vez van a descubrir otra vez como las dictaduras, el bono patriótico para el 6 de agosto. Tal vez inventan otro bono, qué sé yo, para los canosos, algo van a hacer para que no vamos a sentir hasta febrero del 2020. Febrero, marzo del 2020. El nuevo gobierno que venga, o el mismo de que Evo se quede, Morales, tiene que apretar el cinturón. Tiene que hacer algo. Si no hacen algo, yo se los firmo acá, vamos a terminar como en Venezuela. Porque no puedes vivir por encima de tus ingresos por mucho tiempo. Tus ahorros se van a terminar algún momento. Lo que dijo Alberto, no hemos generado, no hemos perforado nada nuevo. Entonces, ¿tenemos potencialidades? Claro que tenemos. Lo primero que yo haría, la primera medida, es restringir ese gasto corriente. ¿No? ¿Por qué? Es que estás creando... Son millones de empleos que tiene. Es que no puedes tú contratar tantos choferes, tantas secretarias. Mira, a ver, ¿cuánto gastan los municipios? Sí, pero también ellos mismos han generado este movimiento económico, ¿no es cierto? Ellos mismos también, que han venido de provincias, que están en los ministerios trabajando, reciben plata, pero generan, compran. O sea, es como una cosa media difícil de entender, porque también ellos mueven la economía, ¿no es cierto? La demagogia es que tenemos municipios con 4.000 habitantes. Y son más o menos de los 4.100 que trabajan en la alcaldía. O sea, es algo irracional, ¿ya? O sea, lo que dice Alberto tiene toda la razón. ¿Por qué no nos hemos dedicado a turismo, algo productivo, amaranto? La maca y demás cosas, que es viagrandina, ¿no? Y yo regularmente me tomo mi jugo de maca. Para seguir macanudo. Entonces, pero tenemos oportunidad. No necesitamos descubrir el agua. Muy bien. Señores, ha sido muy, muy enriquecedor su análisis. De verdad que ha habido una paranoia casi colectiva de la población, producto de no solo los errores estratégicos que cometen de sacar estas medidas que son intrascendentes, pero que las publican y en unos días de paro y todo, de feriado. Y bueno, todo eso ha sido errores. Lo importante es que aquí aclaramos a la población que no hay nada que temer, que nuestra gente puede estar tranquila, que nosotros todavía vamos a tener por lo menos esta apariencia de bonanza. Gracias. ¿He dicho bien? Me he equivocado. No, está bien, lo que he dicho. Sí, ya. Gracias. No, lo has hecho bien, como buena periodista. Sí, no, pero, no, y de hecho, para no causar pánico, porque no puedes jugar con los sentimientos de la gente. Un padre se desespera, se pone nervioso, trata de hacer, no podemos jugar así con la gente. Gracias, gracias de verdad. Julio, querido, igual gracias. No, muchas gracias, Belito, por la invitación. Y bueno, de nuevo, ¿no? A don Humberto Bacaflor, a quien yo lo admiro, lo aprecio y lo respeto infinitamente, pero yo creo que en los medios de comunicación tenemos una misión importante, y es primero que nada decir la verdad, y segundo, mantener la calma. Recuerdo muy bien en Octubre Negro, nos convocó la Defensora del Pueblo en aquel momento a su fundación para decirnos, a ver, señores, ¿qué hacemos? Y lo primero que yo dije es, por Dios, no ayudemos a que la gente siga más ansiosa y desesperada con comentarios en medios de comunicación que podían afectar las máximas sensibilidades. Entonces, seguiremos en ese camino y mientras se pueda llevar bien las cosas, las llevaremos. A tiempo les advertiremos también, no se preocupen. Un abrazo, hasta la próxima.